Este parque es un parque de la esperanza, de una dignidad por hacer las cosas con otra visión de mundo. Un homenaje a la cordillera de los Andes, que une a 7 países hermanos. Si es un homenaje a la cordillera y si es un homenaje a la Pachamama en el fondo, no puede ser de ferro cemento. Es la tierra, la gente se junta, va a tomar la tierra en sus manos y se va a modelar con el barro, con toda una técnica muy precisa de estructura de metal, mallas y todo un proceso de mucha investigación de años. Es una obra de carácter de un impacto nacional e internacional. Está muy estudiada por ingenieros y arquitectos mexicanos, donde partí haciendo la maqueta, y traducido también a las necesidades de construcción de los artistas, constructores, ingenieros y arquitectos chilenos. Entonces es un gran desafío. Es una escultura monumental que dentro va a tener un museo de 101 metros de largo y que va a estar en esa esquina del fondo, incluso en la hondonada, va a tener una pequeña presencia, pero es parte que va acercando, abrazando el parque. Cuando hablamos de hacer un homenaje a la cordillera de los Andes, hay una cosa que es muy importante ahora, el trabajo que sea colectivo, y es descubrir que la gente en este momento necesita sacar una parte creativa. Cada ser tiene el potencial más grande para ser pintores, escultores, poetas, pero todos nos hemos ido autocensurando, o el sistema, la sociedad te censura de eso. Entonces ahora, en un trabajo colectivo de esta magnitud, es demostrar que todo el arte es inherente al ser humano y que de alguna forma, con algunas pautas, se puede expresar.